encontramos aquí en Tercera Dimensión, en el primer reportaje oficial. Estamos en la calle La Fuente, en todo el centro de Huelva, y estamos realizando el primer reportaje, en este caso a la casa del antiguo doctor Vázquez Limón, que tiene, es un palacio del siglo XIX, y nos encontramos aquí grabando en lo que es la fachada de la vivienda. Cuidado, estamos en mitad de la calle. Esta es la casa. Como habéis podido ver antes al principio del reportaje, esta es la vivienda en la que queremos intentar entrar para poder enseñaros el lugar desde dentro, que es donde se supone que ocurren los misterios. En esta vivienda, hace muchos años vivía un doctor, se llamaba el doctor, ¿cómo se acuerda? Vázquez Limón, doctor Vázquez Limón. Y nada, hace 50 años vosotros sabéis que no había clínicas como estas modernas, entonces los doctores tenían que ejercer la medicina en Huelva en sus propias casas. El piso de abajo era el que tenían habilitado, era el que tenía habilitado como vivienda. Y en el piso de arriba era en el que tenía el doctor montada su clínica, hacía sus operaciones, hacía sus cositas, ayudaba a la gente. Se dedicó a vivir ahí ese doctor, sus hijos, los hijos de sus hijos, muchas generaciones. Hasta que hubo una última generación en la cual el último hijo de la generación no tuvo ningún hijo, no pudo legar la casa a nadie, y la vivienda, ahora unos 6 o 7 años, rondando al 2000 y poco, se quedó la vivienda vacía, y un hombre de Huelva que tenía dinero, un acaudalado, por así decirlo, compró la casa y la utilizó para montar un restaurante, llamada la cafetería o el restaurante, ¿cómo se llama? Candilejas. El restaurante Cafetería Candilejas. Después de montar el restaurante, el tipo era un restaurante muy selecto, de lo más pijo de Huelva, es más, para poder entrar tenías que reservar mesa antes llamando. Y te abría la puerta un señor vestido de etiqueta y todo. ¿En esta puerta que veis? En plan para ciega, el edificio entero. Estamos en mitad de la calle. El edificio entero era un palacio del siglo XIX. Con estas puertas para ciegas, las ventanas. Lo que pasa es que ahora está muy descuidado porque hace años que aquí no habita nadie. Es más, si os fijáis, ahí aún queda la plaquita de cuando el médico estuvo ejerciendo en la casa, que actualmente no hay placa ni hay nada. Bueno, pues el restaurante tuvo muchísimo éxito, estuvo abierto durante un tiempo, los clientes venían. Unos años, pero al cabo del tiempo, desgraciadamente el restaurante quebró. El restaurante cerró, según parece, porque según decía la clientela, se escuchaban sonidos. El piso de arriba, cuando se abrió el restaurante, se quedó totalmente inhabilitado, no había muebles, no había absolutamente nada, toda la zona de arriba estaba completamente vacía, mientras que la zona de abajo lo utilizaban únicamente para el restaurante cafetería. Porque, como es normal, el dueño del restaurante decía que ahí arriba había muerto gente en el quirófano, habían operado a gente, habían tenido que aunque también se habían salvado vidas. Habían curado a muchos enfermos y no era plan de montar arriba una cafetería. Es más, el mismo dueño ni siquiera vivía, o no lo sabemos, pero según lo que sabemos, lo poco o mucho que sabemos, el propio dueño no vivía aquí en la casa. Él tenía habilitado el negocio, la gente venía aquí, los trabajadores venían aquí a trabajar. Pues nada, que no en el piso, en la clientela, de repente, cierto día empezó a decir que se escuchaban sonidos, ruidos, casi el arrastrar de muebles viniendo del piso arriba, los clientes que estaban abajo comiendo. Gritos que te lavan la sangre. Incluso gritos de personas que decían que te lavan la sangre cuando se escuchaban, que eran realmente terroríficos. Gritos de los típicos de los enfermos de la época, que al no haber ninguna forma de dormir el cuerpo, tenían que operar muchas veces, incluso como podían. Así que nada, al poco tiempo llegó a tal extremo la situación que los propios trabajadores o empleados del restaurante decían que también lo escuchaban, pero que cuando subían arriba estaba completamente vacío, no había absolutamente nada ni nadie. Explicación, no se le encontró. Pero la situación llegó a tanto que finalmente la clientela dejó de venir, los empleados se autodespidieron a sí mismos, aquí ya no venía nadie, el negocio se fue a pique y tuvieron que vender el local. Actualmente, según tenemos entendido, es posible que el edificio sea propiedad del propio Ayuntamiento de Huelva, y estamos en trámites a ver si conseguimos localizar a la persona adecuada en la Concejalía de Turismo para ver si conseguimos entrar, y de eso precisamente va a ir este primer reportaje de Tercera Dimensión. Vamos a intentar entrar en la casa y vamos a intentar llevar a través de internet y de este programa a nuestra propia casa la verdad detrás de la historia, la verdad detrás de los mitos de esta fantasmagórica casa. También, como datos curiosos sobre la casa, cabe destacar dos historietas aparte que han contado testigos. Una de ellas habla sobre un reloj que dicen que sin tener cuerdas ni nada da la hora,
da las campanadas a unas horas exactas del día, a una hora determinada del día, da las campanadas sin tener cuerda y sin llevar funcionando durante muchos años. Y hay otra historia que dice que en uno de esos dos balcones, un vecino de este mismo edificio que tenemos al lado, un vecino del primer, vio una figura un día por la noche asomada a uno de los dos balcones e incluso llegó a ver otro día a la misma figura y que llegó a poner la casa en alquiler o en venta, no lo sabemos. Quiso ponerla en venta porque tenía pánico ver a la figura asomada. Algo sin explicación lógica, que quiso ponerla en venta, lo que pasa es que cambió de idea. Y actualmente aquí sigue, el edificio está aquí, lo hemos encontrado, lo hemos localizado la historia y estamos intentando localizar a sus testigos directos para intentar entrar. Así que próximamente podré ver el reportaje completo en tercera dimensión.tk en cuanto esté terminado y podamos, si nos dejan, entrar dentro de la casa, llevaros al piso de arriba e incluso grabaros los propios balcones, grabar el piso de arriba, grabar la cafetería y ver si es verdad, qué de cierto puede haber en este misterio. ¿Qué hay tras la historia? ¿Qué hay tras la leyenda? Nuevamente, tercera dimensión nos intenta llevar hasta los misterios. Así que, de camino, ya que aquí cortamos de momento la retransmisión hasta que próximamente tengamos más datos, damos un saludo muy grande a Silvia, nuestra cámara, que es otra de las miembros del equipo, y a los otros dos miembros del equipo, Irde y Álvaro. Son los reporteros oficiales de tercera dimensión. Y somos este es el equipo de tercera dimensión. Silvia es la única atrevida chica. Ale, Fran, un servidor. Álvaro, Irde. Reporteros de tercera dimensión para todo lo que queráis. Estamos desde www.3eradimensión.tk. Pues esto ha sido todo. Hasta la próxima. Así que os dejamos con el restaurante Cafetería Candilejas.